lo más rico que podemos tener es nuestra cultura, nuestra danza, nuestra música, el ritmo. Es lo máximo para mí, ¿no? Lo bailamos la saya, o ellos lo tocan o lo cantamos, nos sale un sentimiento realmente de adentro de lo que nuestros padres antes eran esclavos, han sufrido bastante. Cierta concientización sobre cualquier tema. Se le canta en sí a todo, se le canta al dolor, al amor, a la tristeza, a lo que estemos viviendo, la alegría, a un problema político, algún conflicto social, alguna reivindicación, y hay canciones de protesta. Pero ya poco a poco hemos ido metiendo más, ¿no? Ha sido algo bien estratégico también en la visibilización, ¿no?, de la saya. Pero no el pueblo negro reconocido como un étnico por el Estado boliviano. Nosotros somos de marchas pacíficas, y las marchas pacíficas son al ritmo de tambores. Por ejemplo, dicen, ¿no?, ahora ya no es el tiempo de la exclusión, ¿para qué trates a tu gente con tanto rencor? Estas son algunas de las canciones de la marcha, digamos, que hicimos, ¿no?, al ritmo de tambores, al ritmo de saya. Y creemos que la educación, la tolerancia, el respeto uno al otro, el respeto de la cultura del otro, eso va a hacer la diferencia. Thank you.